Hey, ¿qué tal, Volkers? Les cuento que nos dirigimos a la Watch Party de Crew Esports versus Leviathan, un plan para todos los gamers. Es momento de que ustedes nos acompañen a vivir la verdadera pasión de los gamers. Es gratificante, muy gratificante ver que su sufrimiento tenga hoy resultados. Es un sueño que él viene elaborando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Me siento muy orgullosa de mi hijo por todo lo que ha logrado. No, la experiencia fue increíble, la verdad es que tener este tipo de espacios en Colombia es muy único. Nunca se nos da, nunca se nos presenta esta oportunidad a todos los que somos aficionados de los esports. Es un deporte que realmente mucha gente ni siquiera lo considera como un deporte y es algo triste porque muchos aficionados estamos aquí para el deporte. Claramente, además de todo, es la primera Watch Party que tenemos en Colombia, una oportunidad y una experiencia increíble. Y nada, estamos súper emocionados acá, gracias por la Watch Party y yo creo que es el inicio de un gran paso para el tema del gaming aquí en Colombia. No, la verdad estoy muy, muy contenta de estar aquí en Game Wars, la verdad la pasé espectacular apoyando a Crew, el mejor equipo, y Davis, mejor dicho, tiene mis respetos porque jugó de una manera fenomenal. Un orgullo muy grande por pues este gran logro que ha alcanzado. También por ser junto con Davis la representación, la cuota colombiana. Definitivamente acá también podemos notar el talento colombiano y es que lo disfrutamos un montón porque definitivamente en Game Wars no puede haber otro mejor ambiente gamer. Claro, Mafe Gigi, de verdad, con talento colombiano en Crew tenemos aquí a los chicos y obviamente que alentaron hasta el final de la última partida. Y si ustedes quieren más contenido gamer, recuerden estar pendientes acá en Volk.